prende y apaga la luz. En Buenos Aires o en Roma, cuidado no me candiles, porque no veo una goma. Buenas noches, amigos, amigas, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidos al Prende y Apaga. Hoy tenemos un programa muy especial porque vamos a estar jugando con muchos amigos y con ustedes, claro, queridos amigos que están del otro lado de la pantalla. Hoy nos acompañan los amigos de la ciudad de Córdoba. Tenemos muchísimos amigos en Córdoba, ahí estamos viendo las imágenes. Nuestros queridos amigos en Córdoba, qué lindo, cuánto cariño, cuánto afecto que nos da a toda la gente en Córdoba y en todo el país, claro que sí, con el Prende y Apaga, porque son todos queridos amigos. Gracias a todos los amigos de Córdoba que nos tratan tan, pero tan bien. Ahí está, lo ven. Eso no nos gusta, No nos gusta, seguramente hay infiltrados allí. Eso no son amigos, de ninguna manera. Seguramente se trata de mercenarios K. Y a esos hay que matarlos a todos, Pero bueno, vamos directamente a ver qué pasa en nuestro edificio, donde vamos a estar jugando con un querido amigo en el Prende y Apaga del día de hoy. Aquí está, y lo vemos en el edificio, ahí está. Ahí está nuestro amigo jugando al Prende y Apaga. Hola, amigo. ¡Qué diario grosso que estoy haciendo! Señor, querido amigo, es un honor tenerlo una vez más aquí en el Prende y Apaga. Usted es un querido amigo. Sin dudas, está despedido. Producción, saquen del aire ya mismo. Mire que a Marcela y a Felipe les gusta mucho este programa. Está bien, que siga. Lo tiene que poner a Marcelo Bonelli como columnista. Señor, no sé si es lo más apropiado. O sea, yo lo respeto mucho a Marcelo. Es un querido amigo, es un colega muy prestigioso, sin duda. Pero la verdad que a veces no se le entiende muy bien lo que dice. Bonelli o nada, pedazo de infeliz. Quiero a Bonelli ya mismo en el aire. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la primera emisión de este programa, profundizando la pregunta con mi conducción, o sea, la conducción de un maestro. Yo soy Marcelo Bonelli. Y tenemos un invitado, primer invitado del programa, el señor Pachu Peña, realmente un lujo. Gracias, Pachu, por estar aquí. No, por favor, gracias a vos, Marcelo, por invitarme. La verdad que me siento muy orgulloso de pertenecer a este programa. Me imagino que estás orgulloso de estar conmigo, ¿no? Y de estar en este programa tan grosso, ¿no? Ya que la gente en la calle me pregunta, ¿por qué son tan grosos, Marcelo? Y justamente yo estaba viendo el otro día un informe sobre los economistas, que en la revista Paparazzi, ¿no? Porque ya no los economistas no aparece más en la página financiera. Y no sé si viste vos el informe, muy interesante. Sí, lo leí, completísimo el informe. La verdad que no me pierdo esa revista, la compro siempre. Sobre todo creo que quedó muy, muy claro en la frase de Dominique Strauss-Kahn hacia la mucama, ¿no? Que estaba interviniendo en el caso, cuando le dice: mirá, mi amor, acá tengo... Ella es una querida amiga, hablando de Strauss-Kahn. Ella es una economista del Club de París que viene. Talonario de Sarlo y de Barones juntos están ahí. Sí, viene a debatir con Sarlo. Es el intelectual de San Javier, está ella. Ah, sí. Imagino. Tome, Marcelo, gracias. Gracias, Pacho. Gracias, un placer, Bueno, vos sos ninja de News of Boy, y News of Boy no está bien, No anda bien, no está pasando por un buen momento. ¿Qué pasa? ¿Va a entrar en default News of Boy? Mirá, Marcelo, yo sinceramente de economía no sé un pomo, ¿no? ¿Cómo que no sabe nada? Venime acá para hablar de economía, porque yo soy un gran economista. Realmente un desastre. Pacho Peña, un desastre. Gracias por estar por el programa, pero fue un desastre, un bochorno. No sé para qué te invitamos. Nosotros seguimos acá profundizando la pregunta en este mi programa, el programa de Marcelo Bonelli. Te aguanto la pregunta. Marcelo. Almejado,